pegó porque lloraban, ¿eh? Johnny. ¿Puedo? Hola, mi amor, ¿sí? Mira nada más. Mamá. Te ves bien preciosísima con ese vestido, mi amor. Hasta pareces una muñequita de pastel. Mira. Me lo compré aquí en la tienda de al lado. ¿En serio? ¿Pues qué? ¿No vas a agarrar la jarra? Ay, Johnny. Pues ni tomo. Y cuando tomo, ves que me pongo bien tarada. ¿Qué está? Te compré este pequeño detallito. Johnny. Está bien bonita. Bueno, deja tú lo bonita, lo práctica. No, y lo barata que me salió. Bueno, yo también te tengo un detallito. ¿En serio? Pero ya empezó la fiesta. Espérate. Ana, no, ese no es un detallito, ese es un detallote, mire nada más. Ana, te pasaste, ¿eh? Ya de sé, veras, te es que yo la escuché que el otro día le decías al Roy que tú querías un estilo chingoncuaco, no. Pues me lo encontré. Está bien chicle. ¿Sí te gusta? No, está... Te lo juro que no me lo voy a quitar ni para dormir. ¿Con usted? Ahora sí, ¿te digo algo? Dime. Voy a sentir siempre tu calor. ¡Ay, ya! Chiquita. Órale. Órale, mi reina. Mira, nada más le quedó bien hermosísima su residencia. ¿Viste? Felicidades. Pudiese ser tuya. ¿Eh? Si quisieses, claro, pero... Ay, no quieres hacer una familia, millones. ¿Eh? ¿Algún día me vas a cumplir el sueño de ser mamá? Ah, sí, Simón, mi amor. Pues, luego vamos a tener nuestro hijito y lo voy a cargar y con esos ojos tan hermosos que tienes y le voy a decir, a la Roro, nene. Ah. ¿Y qué, como cuántos años, más bien como cuántos hijos quisiese tener mi princesa? ¿Eh? Pues yo me animaba a tener hasta como 7, Johnny. Pero no me espero muchos años, ¿eh? No, pero ¿cómo 7? Pues si no somos conejos, mi amor, ya mejor vámonos a bailar. No, ya empezó esa canción que me gusta. Escucha, escucha, ¿eh? ¿Eh? ¿A poco te gusta? ¿Eh? Es la que te gusta bailar con mi mamá. Muy bien, ¿cómo se siente? Gracias. Estoy humillada. Verde, literalmente, señor. Se lo voy a compensar. Pero le suplico, ¿qué dice? ¿Quedarme? Ni loca. Mis angelitos necesitan una nana que los cuide. Dígame, ¿cuánto quiere por 5 días más? Ni todo su dinero alcanza para pagar 5 segundos más. Pero, ¿no cree que está exagerando? Mis hijos son un poquito traviesos, pero son buenos niños. Es evidente que usted conoce muy poco a sus hijos, don Fernando. Dígame, ¿cuánto quiere? Esas fieras necesitan otra cosa que no la compra el dinero. Debería dedicar más tiempo a sus hijos y menos a su queridísimo corporativo. Déjeme señor. Decirle algo, señorita Rojas. Mis hijos no son ningunas fieras. Y sé cómo educarlos. Lo dudo mucho, señor. Bruno, abra la puerta. ¡Hasta nunca, fieras! Qué madura, Fanny. Venga, marca los 7. Lo canté en victoria. Voy a encontrar a la nana que se merece. Por lo pronto quedan todos castigados. Pero yo no hice nada. Todos son responsables de no. ¿Yo por qué? Y más les vale que terminen la tarea. Bruno, lo supervisas, por favor. A la orden, don Fernando. Sí, señor. Bueno, nos hubiéramos quedado en la fiesta, estaba re buena. No, mamacita, lo primero es lo primero, el deber nos llama. Eso sí. ¿Qué? La ventana. La ventana la dejé abierta. No la mueles, Jennifer, ¿en serio? ¿Se ¿Neta? Se me fue. ¿Y ahora? Yo limpio. No, prometo, no, no. Te no, prometo no, no, que yo no, lo cancelo, 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 cancelo. No pasa nada. No, perdón, señor. ¿Qué horas son estas de llegar? ¡No se mandan solas! Lo que pasa es que tuvimos un accidente, señor. Perdimos los celulares. ¡Me importa un bledo, Ana! ¡Ay, ay, ay! ¡Espérame, espérame! ¡No! ¡Te bañas y te arreglas, comidita! ¡Sí, ya voy! ¡En 10 minutos sales al show! ¡Ya voy, ya voy! Y tú apúrate, miserable, que si no te corro. ¡Ya voy!
Bendito Dios, que ya se acabó este día tan espantoso, mi Jenis. Ay, sí, gracias. Ahorita llegando, nos hacemos un tecito y nos metemos todo el día a la cama. Ay, sí, qué rico. Sí. Qué lástima que no tenemos tina. Pero a ver cómo entramos ahora sin llaves. Te dije que yo había dejado la ventana abierta. Ya sé, vamos a tener que limpiar toda la... ¿Qué, es ¿qué pasó? ¿Piensa dormir ni un ratito? No, no puedo. Se apareció por ningún lado. Pienso en mi mamá. Y... tú sabes que yo casi no me acuerdo de ella. Que lo único de lo que me acuerdo es de ella tomando la guitarra que seguramente se quemó en la casa. Ana, te prometo que algún día vamos a encontrar a tu jefecita, te lo prometo. Yo se lo pido a Dios todos los días, amiga. Lo que pasa es que ahorita no entiendo nada. No entiendo por qué nos quedamos sin casa. No entiendo por qué mi mamá me abandonó en una casa hogar. No entiendo nada, Jennifer. No quedó nada. Bueno, casi nada. Diosito sabe por qué hacen las cosas, amiga. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Es lo único que me recuerda a mi mamá. Juntos vamos a superar esto. Sí, vamos a salir adelante. Hay mucha niebla.
Quiero que nos ayude, don Doroteo. Esto no es un banco, Ana. Ya estás como el inútil de tu novio que ni se aparece y solo pide y pide. Pero en este caso, pues, es diferente. Neta, perdimos todo. No, y además no le estoy diciendo que me dé nada más, que me dé como un adelanto, pues. Está bien. Te puedo prestar la lana, pero a cambio de que me firmes un contrato. Si quiere, yo también le firmo uno, señor. No, tú no me importas. Me serás consigo en cualquier parte. Ana es la estrella del Chicago. ¿Vas a venderle tu alma al diablo? ¿Qué hacemos, mana? Sería un contrato por un año de trabajo aquí. Lo firmas y yo te voy a estar descontando de tu sueldo cada quincena. Claro, con sus debidos intereses. ¿Te parece el trato? Pues no. ¿Pero dónde firmo? Es urgente encontrar otra institutriz, Bruno. Con esta última ya llevamos 10, don Fernando. En un mes. ¿10? Sí. En algún lugar del mundo debe existir una nana capaz de controlar a mis angelitos. Seguramente hay una mujer muy conservadora, licenciada en psicología, con una especialidad en pedagogía infantil, que domina el inglés y el francés, eso sí, con excelente presentación. Alguien capaz de encaminar bien a mis angelitos. La pequeña luz va a volver a hablar, don Fernando. La paciencia es un árbol amargo que da frutos dulces. Ese es mi deseo más grande, Bruno. Pienso en ti cada segundo del día, mi amor. Tú no sabes cómo anhelo que llegue el instante en que vuelvas a decirme, papá. Papá, te quiero. Papi, ¿me lees un cuento? Ay, sí. Ay. Thank you.
Ahí me debes lo de las propinas, ¿eh? Y lo que sí es que... no nos podemos gastar la lana que nos prestó don Doroteo a lo tonto. Hay que administrarnos bien, amiga. Hay que pagar lo de las deudas. Mira, no en un hotel. Vámonos a casa de Jonis. Él nos va a dar asilo, ven. Pero pues, ni siquiera sabemos si anda por aquí. Hoy no se paró en el Chicago en todo el día. No, ya sé, pero vamos a tocarla a ver si está ahí. Qué raro, ¿verdad? Lo importante es que a pesar de todo le vamos a echar ganas para que otra vez levantemos la casa. Esa es mi carnalita, bien positiva. ¡Ay, arriba, gracias por todo, Johnny Feroz! ¡Hola! ¡Agárrala, agárrala! ¡Gracias a ti! ¡Ana! A ver, tranquila, sí. Sí, buena onda, pero lo que pasa es que Doroteo me pidió que le hiciera un casting a esta chava. ¿Y tú crees que yo voy a ser idiota para creerte esto, Juan? Por eso no aparecías, ¿no? Tú no tienes ni idea de lo que estamos pasando y me sales con esta canallada. Mi amor, te juro, mira. ¡No me digas, mi amor, Juan! Chiquita bonita, mira, te juro que el jefe me dio la orden y es mi jefe. Mira, Juan, cállate. Cállate porque la riegas más, cállate. Mi reina, te lo juro que no pasó nada. De veras, cree en mí, chiquita. Mira, Juan, tú eres un cínico de lo peor y más te vale que te abras o no respondo, maestro. ¡Ábrete! ¡Déjala! Ana, espérate, Ana. Respira, por favor. Ana, por favor, mira. Tranquilízate, mira. ¡Es que no puede ser! Después de todo lo que nos está pasando. ¡Llégate, baboso! ¡Me está engañando! Sácalo, por favor, sácalo. Mira, si quieres, pégame. No, ¿cómo te voy a pegar, Jenny? ¿Quién sabe en economía? ¿También metí en finanzas? Bravo. ¿Quieres un café fuertecito? No me hables, no... Lo único que quiero es hablar contigo y hablar en serio, Juan. De lo de la chava, ¿verdad? No, me toques ese vals. Con todo lo que me pasó, con esta desgracia, como que tomé conciencia de mi mamá, de mi soledad. O sea, chiquita, no estás sola, pues me tienes a mí. Ah, te tengo a ti, en serio, te tengo a ti. Pues claro que me tienes, siempre me has tenido. ¿Ah, sí? Pues ya estuvo, entonces. Tú sabes cuál es mi deseo más grande, ¿no? Sí, pues encontrar a tu mamá, ¿no? Sí, pero no te estoy hablando ahorita, en este momento, de eso. Bueno, a ver, ¿qué? Te estoy hablando de nosotros, Johnny. Por eso, ¿qué con nosotros? O sea... Pues es que yo sí quisiera que te comprometieras ya conmigo, ¿no? Bien. O sea, yo quiero... tener una familia, tener con quién contar. Sí, Ana. O sea, bueno, eso es... harta responsabilidad, o sea, tú no debes de olvidarte que yo soy un empresario en desarrollo, ¿sí? Y yo voy bien lejos, ¿eh? A donde voy a llegar no sabes hasta dónde. Pero ahorita pues no te puedo corresponder económicamente en lo que tú quieres. ¿Quién te está pidiendo algo económicamente? ¿Cuándo te he pedido algo económicamente? Yo trabajo, no necesito eso. Quiero a alguien que esté conmigo. Juan, ya no soy una chavita. Mi cajita de los bebés se me va a fundir. Y yo te amo. Yo quiero hacer una familia, pero ya comprométete conmigo. Porfa. Juan. Es tan difícil encontrar una nana con las características que pedí. Le recuerdo que es urgente. Pero, mire, no me gusta repetir mis instrucciones. No ponga excusas. Gracias. Mucho gusto, soy Isabela Vázquez de Castro. Licenciada en Economía, con 2 maestrías. Finanzas y negocios internacionales.